¿Cómo es su nombre? María África. ¿María qué? María África Gracia Vidal. Ok, María África, puede empezar. Solo Dios sabe el rechazo que he vivido. Venceré todas las barreras y jamás sentiré hambre o frío. Ni mi familia ni yo moriremos de hambre. Prefiero robar, mentir. Ok, ok, pare, matar. pare. Suficiente. La próxima. Querida familia, después de unos días agitados, he encontrado por fin un momento para escribirles. Todo está pasando muy rápido. Tengo tantas cosas que contarles que no sé por dónde empezar. Así que, como diría papá, lo mejor es por el principio. Todo lo que oí de este sitio es verdad. Es impresionante. Quien triunfe aquí, triunfa en cualquier parte. Conseguí un apartamento muy acogedor. Está situado en una buena zona. Me lo rentó una puertorriqueña muy cálida y me dio mis primeros consejos de cómo manejarme en la ciudad. Es muy grande, pero es mejor. Así no tienes tanto que limpiar. Desde que llegué hace 2 meses, empecé a tomar clases de actuación. Soy la única dominicana del grupo. Estoy aprendiendo mucho. El profesor es muy exigente. Nos dice las cosas claras y eso me gusta. Aquí estoy rodeada de gente que tiene los mismos sueños que yo. Sueños que me acompañaron desde pequeña, en aquel mundo de fantasías que tanto me gustaba crear. María, ¿tu mamá no te mandó a fregar todo ese trate? Pero yo soy casi de tu color. Ay, mi niña, ya esta negra está vieja. ¿Y tu mamá no te mandó a fregar todo esto trate? No puedo fregar. ¿Cómo que no puedes fregar? Es que la cebolla me hace llorar. Ah, yo sé. Yo sé con qué se te quita, con un vaso de leche. Así que para fregar te busco uno ahora mismo. Espera. Es que soñé con sangre. Mira, muchachita, no me venga con tus trucos porque lo conozco todo. Mucha sangre. Fregaba unos vasos de cristal
y me corté las manos. Jesús, María Santísima. Ven, pásame eso, que yo lo friego todo. Y vete, vete a jugar con el enano ese. María. ¿Lavaste los platos? Tomasa no me dejó. Los quiere lavar ella. Ya eres casi una señorita. No me gusta que juegues con niños. ¿Quién te ha dado permiso a ti para jugar con varones? Algo muy raro. La misma Tomasa me dijo, tú vete a jugar con el enano ese. Mi hija, eres casi una señorita y no te comportas como ninguna de las niñas de este pueblo. Prefiero ser como tú, mamá. Ven temprano. Órdenes de tu padre. ¿Cómo se dice barco? Boat. Boat. ¿Y árbol? Tree. 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 ¿Y la revista? La revista se dice magazine. Ya sé cómo se dice. I say in my magazine. ¿Y mi beso? Cierra los ojos. Lo cierres, bobo. Ey, no soy bobo. Ey, ¿por qué mi beso? Bobo, bobo, bobo. ¿A dónde vas? ¿Por el béisbol? Tengo una idea mucho better. Sígueme. Ahí está mi papá ahora, en Canarias. ¿A dónde? En España. Por ahí se llega. Algún día yo también me iré de aquí. ¿Te irás a España? Iré a los lugares que salen en las revistas. Allá viven las estrellas famosas. Cuando me vaya, yo también seré una estrella. Bueno, no quiero mantenerlos más tiempo nerviosos, así que, chicos, ahora voy a nombrar los elegidos para la obra de teatro. Mercedes será Julieta. Víctor es Romeo. Alfredo Mercurio. Ángela eres Rosalina. Fray Lorenzo, David, John, señor Montesco y Estefany será la nana. Eso es todo. Los ensayos inician la semana que viene. Profesor, pero no hay ningún papel para mí. Aunque sea pequeño, no me importa. Haré tal vez en la próxima. Querido papá, me han elegido para el protagónico en la obra Romeo y Julieta. Ya puedes estar orgulloso de mí. Por fin mi carrera ha empezado a despegar. Aquí les mando algo de dinero. Lamento mucho que hayas tenido que cerrar el cine.
Todavía recuerdo cuando miraba películas a escondidas. Gracias, papá, porque en ese lugar conocí el mundo mágico del cine. Esta crisis me preocupa. Aquí, el invierno ha llegado. Y a veces me siento muy sola. Me acompañan el recuerdo de ustedes. Gracias. Y los momentos de mi infancia. Como cuando me decían, Afriquita la artista. ¿Te acuerdas, papá? Bueno, escríbame pronto. La última carta que me enviaron, la leo a cada momento para sentirme cerca de ustedes. ¿Todo bien, papá? Sí. Movimientos de una niña. Camina. ¿Qué clase de espectáculo es este? ¡Espera! He dicho que esperes, no des ni un paso. No se te ocurra dar un paso más. Está bien, vas a aprender a respetar a tu padre por las buenas o por las malas. ¡Se acabaron los bailes indecentes! ¿Me oyes? Del colegio a casa y de casa al colegio. Pensé que mi padre tenía razón. Y decidí ser una niña normal. Dejé a un lado los sueños bobos. Traté de ser como los niños de mi entorno. Jugar y pensar como ellos. Hasta me prometí abandonar para siempre la idea de irme lejos. ¿María está? No, anda por ahí jugando pelota. Dele esto. Mi papá terminó su trabajo aquí y nos vamos.
¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Nos volvemos a Estados Unidos. ¿Cómo que Estados Unidos? Mi papá tiene una casa grande y con piscina. Si quieres, puedes ir a visitarnos. No. Vete. Ironías de la vida. Los que se quieren quedar, tienen que irse. Y los que quieren volar, no pueden. Me acostumbré a lo común y terminó mi infancia. Buenos días, señorita. Buenos días. Soy William McFeeters. Bienvenido al pueblo. Muchísimas gracias. Encantada. Igualmente. Soy el nuevo gerente de First World Bank. Aquí les dejo mi tarjeta. Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buen día. Igual usted. Un placer. Oh. Y qué torpe. Oh, lo siento. Perdóneme. Este soy yo, William McFeeters. María, vamos, que la misa está por comenzar. Yo que usted no miro para allá. Además, es una muchacha muy rara. Por eso es que ningún hombre se quiere casar con ella. Y se quiere ir a vivir a Hollywood. ¿A California? No. A Hollywood. ¿Dos minutos? Sí. Ok. Thank you. Perdone. ¿Me permite tomarle una fotografía? Falta algo. ¿Qué cosa? Sonríe. Ahí está. Papá. Se nos hace tarde, María. William McFeeters. Soy el nuevo gerente del nuevo banco. Un placer. El señor tenía una cámara. Ya, deja de sonreír. Recuerda lo que decía Tomasa. ¿Qué decía Tomasa? Los hombres pelirrojos son el diablo. Tomasa nunca dijo eso, papá. Pero lo digo yo. Por primera vez, sentí mariposas en mi estómago. Y hasta el mar salado de Barahona sabía dulce.
Perdóname, no es fácil salir sin permiso de la casa. ¿Qué te pasa? Tengo malas noticias. Me trasladan a Puerto Rico. ¿Y eso qué significa? Que me voy. ¿Cómo? ¿Y nosotros? Podemos escribirnos. ¿No nos vamos a volver a ver nunca más? Puerto Rico está cerca. Puedo visitarte todos los veranos. Además, tu padre dejaría que nos casáramos. Soy mucho más mayor que tú, María. Gracias, hija. Papá, yo quiero decirte algo. Si me vas a hablar del viejo ese, no quiero saber nada del asunto. No es viejo, es maduro. Las frutas maduran. Los hombres nos ponemos viejos. Ya yo llevo 4 meses viéndome con él. ¿Estás embarazada? Yo no sé cómo ninguna de tus hermanas en Canarias. Papá, el señor McPeter está en la sala. Don Isidoro. No sé por dónde empezar. Le recomiendo que por el principio. Quiero casarme con su hija María y llevármela a vivir a Puerto Rico. Conmigo. No intentes convencerme. Solo quiero asegurarme que no busques la escopeta y que no destroces mis plantas. Quiero lo mejor para mi hija. Que se le ve tan enamorada. Es extranjero. ¿Tú también eres extranjero? Y divorciado. Igual que tú. Al final ese hombre es tan parecido a ti. Él trabaja en un banco y tú tienes un negocio de importación. Él tira fotos y tú tienes un cine. ¿Qué
Creo que por eso que María África lo ama. Es ley de vida. Espero que haga feliz a mi hija. Porque si no, tengo una buena escopeta y muy buena puntería. William McPheeters, el hombre que intentó hacerme feliz y no lo logró. No estoy de humor. ¿Por qué una mujer tan bonita llorando? Porque soy alérgica a la cebolla. Tomasa decía que la leche es buena para eso. Mike. María. La verdad es que ese día estaba casi mareada viendo los edificios tan altos. Hice fiestas que no me sirvieron de nada. ¿Y aprendiste a nadar? Todavía me acuerdo del susto que pasé cuando casi te ahogabas. Mike, dale. ¿Qué pasa? Rema. No puedo. Rema. Ok. ¿Pero qué ves? Mike, rema. ¡Suelte!
doctor. Ay, María África, mi niña. Te he dicho que no vayas a la playa sin mí. Tú sabes lo peligroso que es el mar. Quítate ese vestido. ¿Y qué es eso? Ese es mío. Dámelo. Dámelo. Se está ahogado y no lo quería soltar. Doña Teresa, es que hoy es día de Yemayá. Esa pulsera fue la que la salvó. Tomasa. Shh. Que aquí la pared de oye. La friquita está demasiado chiquita para su cuento. Llévese de mí, doña. Esa es una señal para que la reina de los mares la siga protegiendo. Caracoles de Yaruba quieren estar contigo siempre. Siempre, siempre, siempre y siempre. No te la quites nunca. De haber venido a esta ciudad. Pero yo estoy aquí. Me enteré que te casaste. ¿Qué pasó con tu esposo? Es un gran hombre, pero nuestros destinos tomaron caminos diferentes. No has dormido nada, ¿a que no? Me voy, William. Me voy a Nueva York a tomar clases de actuación. María, hemos hablado de esto. Te prometí que iríamos en otoño. Ya está decidido. Las clases empiezan en 2 semanas. Sabes lo que quiero. Lo que siempre quise. Vas a estar bien. Toma. Toma, María. Esto es mucho dinero.
Llámame si necesitas más. No quiero que te falte nada. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Sonríe. Siempre se te ve mejor. Y no lo he vuelto a ver desde entonces. Que nos echan. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Ahora vas a ser artista? Bueno, cuando tu padre es rico te puedes dedicar a lo que quieras. Especialmente a no hacer nada. ¿Qué hora es? 9:13. Ay, tengo que ir a una audición. No. Pasémonos todo el día en la cama. Y luego nos emborrachamos. Cuando tu padre es rico, tú puedes hacer eso. Yo tengo que trabajar. Trabajo es ser camarero recepcionista. Vas a una audición que no es lo mismo. María. María, con la herencia de mi padre te puedo hacer muy feliz. Haz lo que te digo. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Prefiero que te marches. Bendito, nena. ¿Y quién es ese hombre tan guapo? Es un amigo de infancia, se llama Mike. Ay, en este edificio me huele a boda, mija. No habrá boda. Es un pedante que se pasó toda la noche hablando de la herencia de su padre. No lo soporto. Nena, pero si tú ya no tienes edad de estar buscando el príncipe azul, cásate con ese que tiene pinta de hombre rico, nena. No. Ese hombre no es para mí. A mí me pareció muy guapo. Ay, mira para esto. Tengo que rebajar ipso facto. Y no quiero ponerte presión, pero mañana tienes que pagar la renta.
Oye, ¿y no puedes esperar un par de días? Que es que tengo que enviar dinero a Barahona, a mi familia, y no tengo. ¿Viste? Definitivamente estás loca. En vez de un príncipe azul, tendrás que besar sapos por no hacerme caso. Mira para esto. Mira, mira. ¿Sacaste esa chica? Yo no sé nada de esto. Tú eres el que sabes de Broadway. No. Lo mío es el cine. Y dime, ¿a qué hora sale de las aulas? Rompe los barrotes. Caballero, tenga paciencia. ¿Y usted es? María África, gracias a Dios. Oh, latina. ¿De dónde? República Dominicana, a sus órdenes. María, quiero presentarte unos amigos. Sí, dame un minuto. No, ahora. Oye, que me des un minuto. Te dije que ahora. Solo quiero presentarte gente importante. Ayudarte, enseñarte un poco de cultura. Oye, estúpido. No te quiero volver a ver. Nunca más. Hey, oiga, espere. Es duro cuando te rompen el corazón. No me rompieron el corazón, me rompieron mis zapatos. Por eso lloro. Oh, pero, ¿y entonces ese tipo quién era? No llores. Ese tipo era un imbécil. No hay que llorar tampoco. Te gusta el drama, tú podrías ser actriz. Podría, no. No tengo 18 años, no soy rubia y soy de un país que nadie conoce, pero soy actriz, una estrella. Y lo voy a demostrar. Ven, yo te creo, yo te creo. Es más, te invito a un café. No me gusta el café. Bueno, pues, un trago entonces. ¿Trago? Ven, dame ese zapato. Quítate el otro porque no puedes seguir así. Vamos. Yendo a clases de actuación y repartiendo fotos de esas como tú, hay miles en la ciudad. Tú las ves en la calle, en el metro, de camareras, y se van a quedar así siempre, porque son gente común. Sí,
pero yo no soy como una de ellas. Entonces, si no eres como ellas, deja de comportarte como ellas. Esas cosas que tú me dices que son tu problema, tu voz, tu acento, tu color de piel, tu edad, eso es lo que a ti te hace diferente. Úsalo a tu favor, porque nadie paga $2 por ir a ver a la chica de la esquina en una película. Yo no hago negocio con la mafia, no me meto en lío. Usted no me está entendiendo. Yo lo quiero contratar. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Bueno, lo iba a enviar a mi familia en Barahona. Guarda tu dinero, guárdalo. Por el momento me basta con que pagues el ron. No, yo lo quiero contratar. Yo quiero que usted sea mi manager. Mira. Llámame mañana, que tenemos mucho que hacer. Oiga, pero ¿y no que no necesitaba el dinero? Que no es para mí. Tengo un plan. Llámame. Vamos a darte una nueva imagen, mi querida. Pero no quiero volver a verte con zapatos que le gustarían a mi madre. A partir de ahora, se trata de que vean a la exótica María Montes venida desde muy lejos. ¿Cómo María Montes? ¿Y esa quién es? ¿Tú? ¿No me dijiste que a tu padre le gustaba mucho Lola Montes? Pues a mí me suena bien. María Montes. Vas a ser grande, mi pequeña. Número 11, Joyce Richards. Tu turno. Margaret Collins, eres el número 12. María Montes. Aquí. Número 13. Uh-huh. Manténganse cerca. Interrumpimos la transmisión habitual para informarles esta noticia de último minuto. Un comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el joven Klaus Strecklen, ha desaparecido en su misión. Su avión que salió de Londres a bombardear ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú conoces al piloto? Es mi novio. ¿Y dónde tú vas? ¿Te toca ahora? Y esta preciosa mujer de la República Dominicana se llama María Montes y está desconsolada por su novio, el piloto desaparecido. Lo conocí en Londres en 1938. Pero no fue sino hasta el 1941 que nos comprometimos. Yo solo quiero que él esté vivo. No me importa si está preso, pero que esté vivo. Pero veo que está vestida de... ¿Trabaja en un restaurante? No. Es que acabo de venir del mismo estudio de grabación de mi nueva película. Wild Gypsy, donde hago el papel protagónico.
Tenemos una mujer famosa en nuestros estudios. Señoras, señores. Unámonos a su dolor. Es una estrella de Hollywood, María Montes. Es increíble. No solo has aprendido rápido todo lo que te enseñé, sino que lo has mejorado. Yo nunca había visto a alguien como tú. Nunca. Si Hollywood es la ciudad del espectáculo, yo ofreceré el mío. Ah, otra cosa. ¿Ves esta línea que está aquí? La vidente que me lee las cartas dice que el amor de mi vida ya viene. Estás más loca de lo que yo pensaba. Si te cuento a quién me encontré anoche en el hotel, seguro que no me vas a creer. ¿Qué te pasa? Lo siento. Thank you.
Mamá, yo me voy a quedar un tiempo aquí. Pero ¿y tu carrera, mi vida? A mí ya no me importa. Por culpa de mi carrera, yo duré 8 años sin ver a papá. Pero eso es un error, mi niña. Un sueño no se abandona, mi niña. Padre siempre estuvo orgulloso de ti. Estoy bien, mi vida. Lucha por lo que quieres. Gracias. María, María, por favor, un autógrafo. A mí también, a mí también. Gracias. ¿Cuándo harás tu próxima película? Pronto, mi vida, muy pronto. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos. ¿Y tú? Eduardo. Eduardo. ¿Me podrías dar un beso, por favor? María, por favor. María. Gracias, Luis. ¿Me podía dar un autógrafo, por favor? William. ¿Qué haces aquí? Venía a verte. ¿Otra copa más? Sí, José, por favor. Así que vives en un hotel. Sí. Me encanta. Aquí por lo menos no estoy tan sola como estaba en Nueva York. Aquí siempre tengo gente conmigo. Wow. Qué bien que estás tan feliz. La verdad es que ya no me va tan bien. Te pasas toda la vida pensando que quieres algo y una vez que lo consigues te das cuenta que no te hace feliz. Yo una vez conseguí lo que quería y me hacía feliz. Muy feliz. Y lo perdí. Quiero subir a mi habitación. Cerrar un asunto, María. Necesito que firmes esto. ¿Y esto qué es? El divorcio.
No sé por qué te molesta tanto. El apellido McFeeters nunca te ha servido de mucho. No digas eso, William. Además, ¿por qué ahora? Me enamoré. Me voy a casar y tendré mis hijos. Necesito que firmes. Me gustaría que la conocieras algún día. Sí. Algún día. Agradezco mucho todo lo que hiciste por mí cuando más lo necesitaba. Úsalo en tu boda. Miss Montes. Fue un placer. Maldito el amor. Maldito los hombres. Mi única bendición, mi carrera. Me llaman la reina del Technicolor. Y las reinas no tienen descanso. Días. Bonjour, belle dame. Buenos días. Disculpe. Señora, disculpe. ¿No nos conocemos? No, no creo. Estoy totalmente seguro de que sí. La he visto. Seguro que sí. Bueno, algunas veces salgo en los periódicos. ¿En serio, en los periódicos? Qué bueno que he aprendido a leer, ¿no? En tres idiomas. Aunque no pienso que haya sido ahí. Yo nunca leo los periódicos. ¿De qué va su libro? No, en serio, me interesa de qué va su libro. De una chica que quiere terminar de leerlo y un tipo muy pesado que no la deja. Ah, sí. Qué bien, qué interesante. ¿Y cómo termina? Yo pienso en yo. Bueno, señores, por ahora terminamos.
Nos vemos en el estudio 2 en 30 minutos. Gracias. Bueno. Creo que es la última parada. Espere. Espere. Me dijeron que es traición aquí, que luego en una prueba de cámaras los actores salgan a emborracharse, ¿no? Así, pues mire, yo llevo muchos años aquí en Hollywood y no conocí esa tradición. Mucho gusto, tengo cosas que hacer. Espero. Cuando la he besado he sentido como que todo se movía. Los chicos de utilería estaban moviendo el vagón. No. Mira, le invito un café. No. Un té. No. Un chocolate. No. Hagamos el amor. Lo siento. No hagamos el amor. Pero por lo menos deje que la invite a cenar. Tiene hambre, ¿verdad? Oiga, qué pesado es usted. No, por favor. Llevo muy poco tiempo en la ciudad. No conozco a nadie. Hey, Jean-Pierre, ¿ça va o quoi? Ah, salut, Philippe. Hey, dis-moi, on t'a pas vu samedi? No, j'étais un peu fatigué. Bon, mais on se voit ce soir, alors? Pas sûr. Bon, ok. Qué pesado. No, que no conocía a nadie. No me dejes cenar con un oficial nazi, por favor. Por favor. Bueno, está bien. Y sí, tengo hambre. Me voy a cambiar. Espera la puerta. Perfecto. Disculpen. Gracias. ¿Qué desearán los señores? Aporten una botella de veuve Clicquot, s'il vous plaît. Para la señora, un filet mignon bien cocido, con verduritas al horno y un poco de salsa roquefort, pero aparte. Para mí un filet mignon, término medio, con papas al vapor, por favor. O sea que aparte de ser atrevido, actor, también es adivino. He leído mucho sobre ti. Te puedo tutear, ¿verdad? ¿Desean más champaña? No, gracias. Un café para mí. María, en 5 días me voy a la guerra en Europa. Quédate conmigo. ¿Y no podemos tener una cena normal? No. El que se va a la guerra ya no tiene tiempo que perder. Ah, pero es en serio. Sí. Me cansé de disparar fusiles falsos en estudio. ¿Por qué ir a la guerra? En mi país hay mucha gente que sufre y necesita nombres. Yo no puedo quedarme aquí haciendo películas cuando otros mueren. Wow, usted es mucho más serio de lo que aparentaba. Es una estrategia.
siempre intentar sorprender. ¿Y le funciona? ¿Me lo dirás tú? ¿Te casas conmigo o no? Gracias. ¿Desean algo más? No, la cuenta, por favor. La puede poner a las 6:13. ¿Se te quedó esto? ¿Te casarás conmigo? Por supuesto que no. Tiene que ser hoy, no puede ser otro día. No. El barco sale en un par de horas. Pero no te preocupes, María, volveré. ¿Cuándo? Muy, muy pronto. Estarás tan ocupada con tus películas que ni siquiera te darás cuenta de mi ausencia. No digas eso. Dame tu mano. Tú vas a necesitar mucha suerte. Prométeme que siempre la vas a tener contigo. Sabes bien que no creo en nada de eso. Prométemelo. Ok, está bien, está bien. Te lo prometo. Quiero darte algo más. Espérate.
Me quedaré aquí hasta que él regrese, en este desierto. Y no iré a ninguna parte hasta que... Me quedaré aquí en este desierto hasta que él regrese. Y no iré a ninguna parte. ¡Cut! María, ¿qué te pasa? Hemos hecho 10 tomas. Nos estamos derritiendo del calor. Yo también tengo calor. ¿Y por qué te desmontas? ¡Hay que terminar la secuencia! ¡Párate y vete! ¿Qué es, mi amor? Es algo que tiene que ver con Jean-Pierre. Has tenido malas noticias, María. ¡María! ¡María! No des un paso más. ¡No des un paso más! Te vas a arrepentir. No puedo creer que me hayan sacado de los créditos. Los voy a demandar. María, no puedes echarte los estudios en contra. Es el público y no ellos los que tienen la última palabra. Estás de remate. No vamos a conseguir trabajo nunca más en esta ciudad. Ah, y sacándome nombre de los créditos, ¿así vamos a conseguir trabajo? Los voy a demandar. Los voy a demandar. Los voy a demandar. Eso nos va a traer mala reputación, ¿eh? ¿Y desde cuándo la mala reputación ha sido un problema aquí en Hollywood? Y deja el nos, que aquí la única que trabaja soy yo. Perdóname, Luis. Pero no puedo dejar que se salgan con la suya. Les tenemos que demandar. María Montes, the queen of Technicolor, sues the studios, alleging breach of contract. The actress asserts that she was signed to star in a film which production was delayed. Montes filed a suit in Superior Court demanding compensation for a long release and breach of contract of the real Montes in talks with studio executives. However, thus far, no sign of settlement. Y por eso mi personaje de La Mujer Cobra le encantaban las serpientes. Ya como última pregunta, señora Montes. Hasta hace poco en los medios, usted era la reina de los escándalos. ¿Y su marido? ¿Qué ha sabido de él? Su público quiere saber. ¿Qué pasó con su esposo? Les recuerdo que usted vino aquí a hablar de mi vida profesional, no de otra cosa. Usted conoce la salida. Lárguese. Yo no sabía dónde estaba Jean-Pierre. Ni siquiera sabía si estaba vivo. A miles de kilómetros, muchos hombres morían cada día. Y yo no tenía noticias de él. Me fui volviendo amarga. Miraba a la gente divertirse y me parecían estúpidos, vacíos. ¿Cómo podían reír en mitad de tanto sufrimiento? María. Mi familia intentó arroparme, pero era inútil. Yo sabía que les hacía daño el verme sufrir.
pero no podía evitarlo. Llegué a maldecir mi matrimonio, el amor de mi vida, que me estaba consumiendo. Está muerto. Felicidades. Has ganado la demanda. Felicítate tú también. $250,000 es mucho dinero. Soy una estúpida, Luis. Esta fue la época más feliz de mi vida. ¿Cómo fue? Ya yo me cansé de Hollywood. Me voy a retirar. Toda mi vida buscaba la felicidad, transitando un camino de luces y reconocimientos. La fama se convirtió en un túnel sin salida. Señor, ¿me podría decir la maison de María Montes? Oui, oui, la maison de María Montes. Continuez tout droit et vous verrez la boulangerie sur la droite. Une fois en ville, allez tout droit. Je ne comprends pas. Regardez, monsieur. Une fois en face de la boulangerie, vous verrez sa belle maison. Vous me comprenez? D'accord. Gracias.
querido papá. Hoy más que nunca recuerdo cuando siempre me decías: el estrellato es algo así como un sacerdocio. Para ingresar en él, se hace preciso renunciar a muchas cosas. Quizás la más valiosa de todas sea la propia identidad. Muy buenas. María. Siempre nos confunden. Soy Ada, su hermana menor. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Desea tomar algo mientras espera? No quisiera molestar. Sí, no es ninguna molestia. Friquita, ha venido un señor que dice que quiere verte y viene de... ¿Hollywood? Ajá. ¿Qué le digo? Que espere. María, se ve que es un señor muy importante. Gracias. Ha llegado el momento de conectar el pasado con el presente. Si me vieras hoy, papá, sí que estarías orgulloso de mí. Quiero que mi pequeña francesita conozca la magia de mi tierra, el viento, sus montañas, su gente. Le he prometido llevarla a conocer el resto de la familia, tu legado, el pueblo y el mar de nuestra Barahona. Entonces, ¿qué quería Mr. Hollywood? Lo mismo de siempre. Que regrese a Los Ángeles. Bueno, vamos. Nosotros vamos. Ay, dile al adiós. Al supermercado. ¿No? Sí. Adiós. Adiós, un beso. Yo vuelvo enseguida. Oye, tú no serás capaz de irte a Los Ángeles antes de que yo regrese, ¿verdad? No, me quedaré aquí para siempre. Hasta luego. Bye. Te adoro. ¿Quién es la niña? ¿Se la tiene? Va. Aquí. Perfecto. Siéntate bien. Adiós. Regresamos pronto. Voy a bañarme. No tardes.